entre renos, árboles de Navidad, muchas luces de colores y, por supuesto, Papá Noel, se aprecia alegre la residencia de la señora Betty Salinas, quien desde hace más de 2 décadas adorna durante esta temporada para alegrar los corazones de sus hijos y nietos, sobre todo de los más pequeños. Es por ellos que hago todo esto. A ellos les encanta, les encanta la época de Halloween también y les encanta la Navidad, ¿verdad? Decorar por completo puede llevarles hasta un mes. Eso sí, asegura que a cada adorno se le saca muchísimo provecho. Hago yo el propósito de que cada año compro por lo general 2 juguetes anuales. Pero cuido mucho las cosas. Tengo juguetes de hace 30 años y están impecables. Entonces las cuido mucho y me tarda muchísimo. Y los volvemos a poner, los guardamos muy bien. Y aunque todo puede parecer muy caro, en esta familia se reutilizan cada uno de los accesorios, como es el caso de las luces blancas que adornan desde el techo de la casa, que antes sirvió para decorar la tornaboda de uno de sus nietos y que hoy lucen a su alrededor. El arbolito del frente lleva como 30 guías de foquitos. Ahorita está el LED, es economiquísimo, no lo prendo todos los días. Ellos vienen, cuando vienen mis nietos y que vienen a tomar el cafecito, todos mis hijos y eso, que vienen muy seguido, pero no todos los días, entonces prendemos toda la casa y todo. Pero si no, por ejemplo, hoy, si no hubieras venido tú y yo estaba solita en la casa, no prendo nada. Decorar la casa para estas fechas es reconfortante y nutre el espíritu, por lo que la señora Betty Salinas recomienda que no hay que dejar de hacerlo. Uno lo disfruta mucho, los seres queridos lo disfrutan muchísimo también. Es parte y se va haciendo como una rutina anual y es muy bonita. Te llena mucho, te espiritualiza la Navidad, debe ser de mucha paz y de mucho amor. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.